Vamos entonces con un videito más. Vamos con Cuevita, Cuevita. Ustedes saben que yo soy hincha de Cuevita, siempre lo he expresado, siempre lo he manifestado. Sin embargo, yo grabé un video, no me acuerdo cuándo, no me acuerdo si antes de las eliminatorias, si cuando comenzaban las eliminatorias. No lo recuerdo, sinceramente. Lo voy a poner ahí en el description y en los créditos finales. Yo les hablaba de Cuevita, que tenía una característica especial. En ventas, nosotros siempre estamos en búsqueda de que aparezca un vendedor que tenga una capacidad que sobresale con respecto a los demás, ¿ok? Para nosotros en ventas eso es muy importante. El caso de Cuevita es un caso singular, porque lamentablemente los que no entienden de fútbol, lo voy a volver a repetir para que quede claro, los que no entienden de fútbol señalan su vida personal. La vida personal de Cuevita es tema de Cuevita y de su familia, punto. No tiene que importarle a más nadie. Es tema de Cuevita y de su familia y punto. Él tiene una responsabilidad en la Videna. Lo que haga y desarrolle en la Videna es todo lo que nos tiene que interesar, sobre todo cuando salga a la cancha. Ahora, ya que mencioné la cancha, les hablo de esto no solamente porque soy fanático, no solamente porque salí con una bandera cuando metió el gol de empate Muñante en no me acuerdo, marzo, abril del 77, hace 41 años. Salí con un tambor, me acuerdo, nunca me voy a olvidar. Salí con todo el barrio a festejar el gol de Cueto del año 78, el gol de empate contra Escocia. Soy fanático de toda mi puta vida, fanático del fútbol, fanático de la selección. Yo hablo desde el césped, ¿ok? Yo juego pelota, entiendo cuáles son los movimientos, qué esperas, qué expectativa tienes en un partido. No importa, tengo 55 años, sigo jugando pelota y me mato y me juego los 90 minutos, ¿ok? Fútbol, ojo, nada de microfútbol, ni de papi fútbol, ni de fulbito, ni menos de fútbol playa. Fútbol, loco. Yo entiendo estas cosas, ¿ok? Yo les mencionaba en el video anterior, cuando les hablaba de Cuevita, que Cuevita tiene una capacidad de abrirse en un 270 grados. Maradona tenía un 360, tenía 360. Un buen delantero, un buen centro delantero, no llega a 175, 180 de capacidad para abrirse y ver qué cosa es lo que le persigue, ¿ok? Cuevita tiene esa capacidad. Cuevita se abre más o menos en unos 270 grados, ¿ok? Que es una capacidad superlativa. Por eso y por esa razón, la selección peruana, la Videna, es Cuevita y 10 más. Lo voy a volver a repetir para que quede claro. Lo dije en el anterior video, todo el mundo me dijo, Miguel, no tienes idea de lo que estás hablando. ¿Qué mierda estás pensando? ¿Cómo vas a decir eso? Está fulano, está fulano, está mengano, está sultano. Y les agradecemos mucho, son grandísimos jugadores para nuestro nivel, ¿ok? Para nuestro nivel. Pero ninguno tiene la capacidad superlativa que tiene Cuevita. Cuevita está en otro nivel. No tanto por su capacidad de distribución, no tanto por su capacidad de asumir asistencias espectaculares en el momento preciso, ¿ok? Lo que tiene Cuevita es algo que es fundacional para cualquier técnico. Lo que tiene Cuevita es su capacidad de anticipación, su capacidad de anticipación. En el fútbol, se los dice una persona que juega pelota y que disfruta, que hoy no puedo jugar, miren esta lluvia, no voy a poder jugar pelota. Mañana despierto hecho una mierda, con toda seguridad, por la frustración que siento. Anyway, el centro delantero, ahora que está tirado para la izquierda, Cuevita, lo primero que tiene que tener es su capacidad de anticipación. Va viendo cómo se va metiendo, ¿ok? El que viene por la izquierda va viendo cómo se van arrimando los laterales, ¿ok? Y va viendo cómo va circulando la pelota en el medio campo, pero sobre todo cómo viene la marca. Cuevita tiene esa capacidad de anticipar. Escuchen, por favor, ¿por qué Gareca cuando observa a Cuevita dice, puta madre, mi selección es Cuevita y 10 más?
es por una razón muy simple. Cuevita tiene una capacidad de anticipación monstruosa, monstruosa. Este muchachito tiene esa capacidad de anticipación que sí la tienen los demás, pero no al nivel superlativo de Cuevita. Por eso Cuevita es lo que es y por eso le resuelve a Perú partidos mundialistas. Este es un partido que casi nos sacaba de un mundial. Es que no hay que ser pesimistas. Bueno, anyway, a mí en La Paz se me vino la noche, ¿ok? Lo tengo que confesar. No lo quiero escamotear, ¿ok? A mí en La Paz se me vino la noche. Yo me sentí muy mal después de la derrota de La Paz. Muy mal, muy mal, muy mal. Tanto que el penal que fallamos en Buenos Aires a través de Yotun ya no me pegó tanto, ¿ok? La derrota en La Paz fue la que a mí me liquidó completamente. No quise grabar videos, no quise decir un carajo. Me liquidó. Pero este tiro libre, loco, puta madre. Este tiro libre, loco. Este tiro libre. Ese tiro libre me mató. Me mató. Una cosa increíble. Loco. Puta madre, lo que hemos gritado todos los 32 millones de peruanos. Ese gol. Golazo, golazo. No importa. No importa que le raspara la frente al 9 venezolano. No importa. Un golazo. Un golazo. Es gol mundialista. Ahora bien. Esa es la razón por la que Cuevita es el hombre de Gareca, loco. Es así de simple. Es así de simple. Su vida personal es problema de él y de su familia, ¿ok? Por favor, métanse esa mierda a la cabeza. Se los dice una persona que juega pelota. Métanse esa mierda a la cabeza de una vez, carajo. ¡Puta madre! Los problemas de Cuevita, sus problemas personales son problemas de él y de su familia. De él y de su familia, de más nadie. Sáquense esa enfermedad cerebral que tienen en la cabeza, carajo, puta madre. Dejen tranquilo a ese muchacho que juegue pelota, es todo lo que nos interesa. Sus problemas personales son problemas de él y de su familia. De él y de su familia, déjenlo tranquilo a ese muchacho. Todo lo que queremos es que nos rinden la Videna, nada más. Y que sea feliz, por supuesto, obviamente. Todos le deseamos lo mejor, ¿ok? Pero déjense de meterse en su vida personal. Por favor, tenemos que ir a Qatar. Tenemos que ir a Qatar. ¿Cuál es el partido que nos lleva a Qatar? Se los voy anunciando. Es el partido en Lima con Ecuador, ¿ok? Se los dice una persona de ventas. Ese partido en Lima con Ecuador es el que define para mí nuestra clasificación a Qatar 22, ¿ok? Ese partido es fundacional, es un sine qua non ganarle a Ecuador en Lima. Le tenemos que... Puta madre, no sé, hay que empujar la cancha, hay que hacer lo que sea. Facilitaría que Ecuador llegue clasificado, es decir, que ganara el siguiente partido, no sé cuándo, 27, 28, del próximo enero 2022, facilitaría mucho que Ecuador llegue tranquilo a ese partido. Que no llegue con la necesidad de clasificar, ¿ok? Porque además si pierde Perú, lo puede encimar con 23 puntos si ganáramos en Colombia. Pero el partido clave, ya lo sabe Gareca, el partido clave para Qatar 22 es el partido con Ecuador en Lima. Ese es el partido clave. Clave, clave. O se nos hace la luz o se nos hace la noche. Una de dos. ¿Se los anticipé? Cuevita, loco. Vamos todos con Cuevita. Vamos todos con Cuevita. El Mar de Grau. Presente. Arriba, siempre arriba. José Quiñones.